parece que levanta el partido. Que Tigre se anima. Que Lanús tendrá que pagarle con la misma moneda. Ya tenemos casi 37. Es el primer capítulo de esta historia. La patria futbolera. El domingo por la tarde viendo en la Fortaleza. Lanús y Tigre 1-1. Pereira. Paolo Valls. Prisler. Otra vez con Mauricio Pereira. Tendrá que tocar para Araujo. Da la vueltita. Prefiere mandarla para Ayala. También está Pizarro. Ayala para el Chino Romero. Al Pato Galvarini. Pereira que pifia. Aparece Velázquez. Prisler. Se viene Prisler. La va a cambiar para Mario. Ayala tiene en su zurda endiablada. Regueiro. Le va a proponer la gambeta. Pasó Regueiro. Espera Romero. ¡Regueiro! Lo hizo Mario Regueiro con la complicidad de Javi García. Puede pasar, una pena Javi. Señores, lo celebra el equipo granate. Se pone al frente Lanús. Casi 38 lo hizo Super Mario Regueiro. Lanús 2, Tigre 1. Qué jugada bárbara había hecho Regueiro. Mire, como en las viejas épocas. Este es un buen izquierdo. Amaga para un lado, sale por el otro. Y después, la complicidad del arquero. Es tan autor como Regueiro. Regueiro metió un centro buscando una cabeza aunque alguien la desvíe. La termina desviando el arquero. La quiere puñetear para afuera y la mete adentro. Rarísima la situación. Y es muy raro el gesto técnico que propone el ex arquero de Boca. Lo cierto es que en el momento en que se había equilibrado el desarrollo del juego, aparece el error de Javier García.